Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos esperando a que se pueda sumar un poco más de personas al grupo, así que vamos a esperar unos 2 minutitos y ya en un ratito vamos a comenzar. Si quieren, para irnos conociendo y para ir sabiendo, pueden ir poniendo sus comentarios, presentarse ahí en los comentarios de Facebook, contarnos de dónde vienen, si nos conocen la Fundación Temayquén, si están comunicados también de pronto desde otro país, así nos podemos ir comunicando entre todos, ¿les parece? Mientras ya arrancamos. Vamos a ver. Hola, perdón, se cortó un poquito la señal. Justo les estaba diciendo que les iba a compartir algunas cosas operativas para que tengamos en cuenta. Nosotros vamos a dejar las preguntas para el final de la charla. Vamos a escuchar primero a Cristian que nos cuente sobre la temática y cualquier pregunta que a ustedes les surja, nos la pueden ir escribiendo ahí en los comentarios de Facebook. Así nosotros los vamos a después a levantar y se las vamos a compartir a Cristian. En caso que se vaya a perder la señal o ustedes vean que nos quedamos sin señal, espérenos por favor unos 5 minutos y cuando ya ustedes esperen ahí, nosotros nos vamos a volver a conectar, ustedes le van a actualizar a la página de comunidad activa y ahí nos volvemos a conectar. Bueno, así que bueno, creo que ya por la hora podemos estar comenzando. La verdad que estamos muy contentos de poder seguir haciendo este ciclo de charlas a la comunidad. Nosotros comenzamos el mes pasado con una charla que hizo la doctora Marcela Orozco y la doctora Alicia de la Colina de Fundación Temayquén acerca de cómo la alteración de los ecosistemas podían también ocasionar enfermedades en cuanto a para nosotros y también para todos los animales. Y bueno, y hoy estamos con este ciclo que nos sigue siendo apoyado por RUS. Y hoy vamos a hablar sobre una temática muy importante que son los centros de rescate. Hoy cada día estamos encontrando que mucha de nuestra fauna silvestre se está viendo afectada por muchas cosas como el mascotismo, como el tráfico, como la urbanización, y todo esto está ocasionando enfermedades y está ocasionando alteraciones a la fauna silvestre. Así que cada vez es más importante que existan los centros de rescate. Y precisamente por eso hoy nos acompaña Cristian Gillet, que es el responsable de toda la parte de manejo de operaciones zoológicas y también toda la parte de rescate de Fundación Temayquén. Cristian tiene amplia experiencia en todo lo que es el cuidado y el bienestar de animales y bueno, hoy nos va a compartir un poco su conocimiento y su experiencia. Así que bueno, yo no voy a hablar más, sino ya le voy a ceder la palabra a Cris para que nos pueda contar todo. Cris, avísame Bueno, cuando quieras comenzar. gracias, gracias Lau, ¿ahí se escucha? Te escucho perfecto. Bueno, cualquier cosa, si se me llega a cortar, avísame. Primero, bueno, gracias por el espacio de hablar para hablar de centros de rescate y las tareas de rescate y rehabilitación de fauna silvestre que cada vez se intensifican más en nuestro país. Y la idea de hoy es un poquito contarles en qué estamos trabajando en este momento, tratar de transmitir algunos conceptos, involucrarlos también, porque todas las tareas de rescate o rehabilitación de fauna tiene que ver mucho con la comunidad,
con la cual interactuamos. Y también de alguna manera ver si a través de esta charla podemos hacer un pequeño viaje virtual a lo que está ocurriendo hoy dentro de nuestro centro de rehabilitación en Escobar. Así que vamos a comenzar a bucear por ese lugar. Y lo primero que les quiero decir es que la Fundación de Mayken trabaja en la conservación. Ese es nuestro objetivo, lograr la conservación y aportar a la cuestión desde diferentes bancas o diferentes instalaciones que nosotros tenemos, como es el bioparque, quienes muchos deben conocer, el Centro de Recuperación de Especies, que por ahí están leyendo CRET en la presentación, y también las áreas naturales protegidas. Trabajamos muy fuerte tanto en el bioparque como en el centro de rescate, como directamente en los hábitats naturales. Para empezar, entonces, vamos a hablar un poco de cómo es nuestra aproximación en esto de rescate y rehabilitación de fauna. Ahí a mí se me fue la imagen. No te preocupes, que de ahí estamos pasando ya a la presentación. Recuerda que tenemos un poquito de delay. Perfecto. Bueno, entonces, para empezar, tenemos que pensar en que nosotros rescatamos, rehabilitamos y reinsertamos animales sanos a la naturaleza. Eso es muy importante. Y tal vez cuando hablamos en rescate, vamos a ir hablando en diferentes niveles, ¿no? Vamos a hablar sobre el bienestar de un individuo, el bienestar de una población, muchas veces el rescate que ayuda a un ejemplar particular, a veces un rescate masivo, pero siempre, siempre tenemos en cuenta y nuestro objetivo desde el minuto uno que un animal llega al centro de rescate es que ese animal vuelva sano, física, emocional y comportamentalmente a su hábitat natural. Y esto es muy importante porque, por un lado, le damos una segunda oportunidad a ese animal que se encuentra en una emergencia o en una situación que requiere atención, pero además de cuidar el bienestar del individuo, el hacer bien las tareas de rehabilitación es cuidar la salud de la población silvestre. Es por eso que la aproximación siempre en un centro de rescate es a través de un equipo interdisciplinario. Por eso trabajamos biólogos. Todos juntos para poder llevar adelante ese objetivo. Es un trabajo en red, ¿sí? De hecho, en la Argentina ahí puse algunos ejemplos de muchas instituciones o organizaciones o proyectos que en mayor o menor medida siempre están en contacto con nosotros para llevar adelante estos trabajos. Primero, siempre están las autoridades de aplicación, porque la fauna tiene que ver, es una responsabilidad del Estado. Por eso nuestros principales aliados o nuestros principales actores para trabajar en red son la Dirección de Fauna de Nación y la Dirección de Fauna de cada una de las provincias. En nuestro caso trabajamos mucho con la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos localizados, y con otras provincias según los animales o algunos proyectos que más adelante les voy a contar. Pero junto a los organismos del Estado aparecen las fuerzas de seguridad, como es prefectura, como es la gendarmería, como es la policía, otros centros de rescate que a veces son estatales, como el Centro Aguará de Corrientes, otros centros de rescate privados, como la Fundación Mundo Marino, Parques Nacionales, el Ecoparque de Buenos Aires, la Fundación Bioandina, el Proyecto Pantano, universidades, investigadores, porque la idea es conducir programas de rescate, rehabilitación y reinserción de fauna de manera inteligente, en donde podamos ayudar a ese individuo, pero además tener impacto en la conservación e impacto en la comunidad. Hoy y esta situación del coronavirus, más que nunca, trajo a la mesa de todos esta aproximación de una salud. Como veían en la diapositiva anterior,
hablamos de personas, animales y ambientes. No los podemos ver como algo separado, sino que tenemos que tener una visión integral y holística, porque muchas veces cuidando la salud de los animales, la salud del ambiente, también estamos cuidando la salud de las personas. Y ni hablar cuando estamos hablando de rescate y rehabilitación de fauna. Los animales silvestres pueden ser portadores o pueden estar enfermos de cualquier enfermedad que los esté afectando, y cuando entramos en contacto con ellos, nos podemos estar exponiendo a algún potencial peligro. Entonces, creo que ahí hay un mensaje importante que con Laura hablábamos para darle a toda la comunidad, que cuando encuentran un animal silvestre, es muy loable la intención de poder ayudarlo, pero hay muchas preguntas que tenemos que ir respondiendo para saber si hay que intervenir o no. Siempre vamos a focalizar sobre problemáticas que afectan a la fauna, pero que fueron provocadas por el hombre, por la mano del hombre. Y en el caso de intervenir, siempre es llamar a las autoridades de aplicación, a las fuerzas de seguridad o al centro de rescate más cercano para que pueda acudir al lugar personal especializado, veterinarios, biólogos, cuidadores, con los materiales de seguridad y protección que corresponden, tanto para la captura, el manejo del animal, como para protegerse de cualquier enfermedad. Pero creo que es muy importante enfatizar en esto de personas, animales y ambiente. A ver, Lau, volvete para atrás un poquito. Ahí va. Que siempre tenemos que verlo como una unidad. Ahora, nosotros trabajamos sobre problemas, ¿sí? Problemas que afectan a la fauna. Por ejemplo, si yo tendría que listarles las principales problemáticas que hoy desde nuestro centro de rescate enfrentamos día a día y que son problemas que afectan directamente a la fauna, podríamos nombrar el tráfico ilegal de especies, que es una de las causas principales por las cuales ingresan animales al centro de rescate de Temaikén. Y acá hay que tener en cuenta que este tráfico de especies puede ser desde la captura y comercio de animales vivos, puede ser la cacería furtiva, nos pasa en nuestra zona de acción, en donde tal vez un cazador mata a la madre y queda un animal huérfano, y eso hace que después tengamos que asistir a ese animal, o muchos animales que llegan con heridas de bala por ser de alguna manera perseguidos por este problema. Pero también el tráfico de animales vivos en la Argentina es un problema que estamos tratando de dimensionar, trabajando junto con las direcciones de fauna, y allí nuestro rol es muy importante, brindando apoyo para que las autoridades de control, de fiscalización, puedan realizar los decomisos, golpear al tráfico de especies que existe en la Argentina y que nosotros podamos colaborar en la rehabilitación de esos animales, otorgándoles bienestar y una segunda oportunidad de volver a la naturaleza de manera sana, ¿sí? Cuidando tanto la salud de esos animales como la de las poblaciones silvestres una vez que los reintroducimos. Igual más adelante vamos a hablar mejor del tema tráfico. La destrucción de ambientes naturales es otro de los problemas que afectan directamente a la fauna y lo vemos a diario en nuestro centro de rescate. Animales que aparecen atropellados o que de alguna manera fueron afectados por la actividad ganadera o agrícola, llegan continuamente a rehabilitación. Incendios intencionales, no hace falta comentar que en este momento nuestro país está enfrentando una situación muy, muy particular con el tema de incendios en el Delta y que nos golpea bien de cerca, porque es un lugar donde nosotros estamos muy cerca y estamos en estado de alerta por responder si existen animales afectados por este problema. Contaminación es otro problema. Es continuo el trabajo a lo largo del año que realizamos junto con el proyecto Cóndor, que lidera la Fundación Bioandina, atendiendo cóndores que llegan en su mayoría intoxicados de punta a punta del país y muchas veces teniendo que atender casos de envenenamientos masivos, como pueden ver ahí en la primera foto,
en donde son muchos animales afectados al mismo tiempo. Uno piensa realmente cómo en poco se puede causar un daño tan grande a la fauna como nos da esa primera foto de ahí. Si ven la segunda foto, es el momento en que llega un decomiso a nuestro centro de rescate. Y para que se den una idea, a veces son camionetas o hasta un camión que bajan y bajan animales que fueron extraídos de donde nunca tendrían que haber salido, que es su hábitat natural. Y por último, en una foto actual de los incendios en el Delta. Entonces, hay problemas ambientales que afectan directamente a la fauna. Muchos de esos problemas están provocados por la mano del hombre. Y es ahí en donde un centro de rescate nuestro es llamado a la acción y trabajamos respondiendo sobre esos efectos que hay sobre la fauna. Siempre priorizando aquellas especies en nuestro triaje que tienen mayor valor para la conservación. Sin embargo, todos los animales importan. Esto es es uno de nuestros valores. Es una, personalmente, les puedo decir, es una creencia que nosotros tenemos. Cada animal que pasa por nuestras manos es una vida. Y una vez que uno se involucra en una actividad de rescate, algo que aprendí con los años es hacerlo bien y hasta el final, hasta las últimas consecuencias, con todo lo que es necesario. Porque abandonar un rescate a mitad de camino es hasta algo cruel. Liberar un animal que físicamente o comportamentalmente no está listo para valerse por sus propios medios en la naturaleza es algo irresponsable por la salud de ese ambiente y las poblaciones naturales y por el bienestar de ese individuo. Tenemos una responsabilidad muy grande cada vez que uno de estos animales ingresa al centro de rescate. Entonces rescatamos, que es ese momento en que la camioneta sale del centro de rescate o es llamada a la acción para ir a sacar a ese animal de esa situación de emergencia en la que se encuentra. Y ese es el puntapié inicial del segundo paso, que es toda la rehabilitación física. Muchos animales requieren una rehabilitación física puntual. Sanitaria, es ahí donde los médicos veterinarios se transforman en héroes dentro del centro de rescate. Y también muchos animales requieren rehabilitación comportamental. Sobre todo hay algunas especies más complejas que otras que tienen procesos de aprendizaje por biología, por historia natural, mucho más complicada. Entonces hay planes especiales de rehabilitación comportamental para ellos. La reinserción, que no es simplemente, a veces cuando me preguntan qué es lo que uno siente cuando se libera un animal, más allá de la alegría y que todos podemos tener y ser empáticos con esa situación, es un momento que requiere mucho estudio, mucho profesionalismo, porque los animales tienen que ser marcados, los animales tienen que ser seguidos, tenemos que saber que esos animales se están valiendo bien por sus medios una vez que regresan a la naturaleza. Y es necesario que ese rescate vaya mucho más allá que solo salvar esa vida, que solo salvar ese animal, sino que tiene que poder abrir líneas que aporten a la conservación, a conocer más del ambiente, a conocer más de la especie. Por eso es que para nosotros es tan importante esa diapositiva donde había muchos logos, porque son los investigadores quienes continúan este trabajo en el campo, son los guardaparques quienes continúan este trabajo en el campo, es la comunidad, puede ser muchas personas que nos están escuchando, quienes continúan de alguna manera este trabajo de ahora ser todos cuidadores de la fauna. Y generar a través de estos rescates información valiosa acerca de esas especies, cómo utilizan el hábitat una vez que los reintroducimos, o muchas veces son indicadores de lo que está pasando en la naturaleza. Investigar enfermedades que los afectan,
poder investigar los tóxicos que están dando vuelta en el ambiente y pueden contaminar a estos animales. Cada rescate es una oportunidad no solo de salvar esa vida, sino de conducirlo, trazando alianzas y redes de una forma inteligente para poder tener mayor impacto en la conservación. Pero también trabajamos restaurando y protegiendo ambientes, ambientes naturales. Por eso vieron que al principio les conté que teníamos tres palancas: el bioparque, nuestro centro de rescate, que es en donde hoy nos estamos focalizando, pero también un gran trabajo que el área de educación y conservación de Temaiken, en alianza con los grandes de la conservación en los ambientes naturales, trabajamos juntos para proteger esos lugares, porque sin ambiente sano no hay lugar donde reintroducir estos animales. Entonces, también se vuelven muy importantes estas charlas abiertas a la comunidad, no solo para los biólogos o los veterinarios o los técnicos que trabajan en centros de rehabilitación, porque cada reinserción o cada historia de rescate, como las que le voy a compartir ahora en unos minutos, también se transforman en una excusa para hablar de estas especies y de entrar en conciencia de cómo las acciones humanas ponen en riesgo a la fauna. Vivimos en la Argentina y tenemos la suerte de vivir todavía en un país que conserva espacios naturales, que todavía tiene muchísima fauna. Por la mano del hombre, y eso sería un buen indicador que las cosas se están haciendo bien allá en el hábitat natural. Pero también está bueno saber que en el país existe una red de instituciones, de organismos, de autoridades de aplicación, como las direcciones de fauna, que todo el año trabajamos para crear conocimiento, para crear profesionales e instalaciones que estén funcionando y estén capacitados para reaccionar cuando hay emergencias o es necesario implementar algún plan de acción para alguna especie. Entonces son como las cuatro R's: rescatamos, rehabilitamos, reinsertamos, restauramos, protegemos. Un poco es la idea de entender que cada animal es parte de una especie y cada especie depende de un hábitat para sobrevivir. Es una cadena o un ciclo, ¿sí? Un sistema. En lo personal, siempre, seguramente está Alicia escuchándome, que es una de las quien dio la charla anteriormente. Mi frase es: cada vida vale, cada animal importa y cada animal es parte de una especie y depende de su hábitat para sobrevivir, agrego hoy en esta charla. Esas son un poco las creencias que movilizan este trabajo que requiere este abordaje en red y profesional, porque más allá de la intención de ayudar, es importante hacerlo con todas las herramientas por la seguridad de las personas, los animales y las poblaciones silvestres. Por eso, les cuento muy, muy, muy rápido que nosotros tenemos un centro de recuperación que se compone de dos grandes lugares: el hospital veterinario, en donde están los consultorios, quirófanos, terapia intensiva, terapia intermedia. Es aquel lugar en donde los animales ingresan, cumplen una estricta cuarentena, porque uno tiene que pensar en un centro de rescate, vienen animales de diferentes lugares, de diferentes situaciones, y existen barreras sanitarias. Un poco el barbijo, que hoy se volvió parte de nuestra vida en un centro de rescate, es parte de nuestra vida hace muchísimos años. Utilizar barbijo, utilizar los guantes, tíbec, ropa especial para el área de cuarentena, porque tenemos que cuidar también que las enfermedades no pasen de un animal a otro, entonces todo tiene que estar dispuesto para que podamos conducir los programas de rehabilitación con seguridad. El centro de rehabilitación o centro de recuperación que nosotros llamamos CRET, es un predio de 18, de 18 hectáreas, de las cuales 8 están destinadas a rehabilitación de fauna.
Y ahí es donde disponemos de recintos en aislamiento humano para no modificar el comportamiento de los animales, o podemos realizar diferentes ambientaciones o tener jaulas voladoras que permitan a los animales muscular, o piletas que tienen circulación continua de agua para las aves acuáticas. Todo eso compone la infraestructura necesaria para poder llevar adelante estas tareas de rehabilitación. E insisto, en un equipo interdisciplinario, médicos, cuidadores, expertos en comportamientos, cada uno tiene mucho para aportar desde su expertise y tener de esa manera todo lo que tenemos que tener cubierto para estos animales. Les voy a contar un poco entonces sobre los diferentes escenarios en los cuales nos toca responder en el centro de rescate de Temaikén. Y algo con lo cual quiero empezar es hablando de la casuística local que nosotros tenemos. Animales afectados por el hombre, y es acá donde respondemos al llamado de la comunidad, al llamado de muchas personas que habitan en la zona, sobre todo el delta, que encuentran animales en diferentes situaciones de emergencias, y prácticamente ya comienza un trabajo en conjunto de rescate con esa persona que nos llama, con ciertas preguntas que hacemos, como para definir si realmente es necesario intervenir o no. Nosotros, cuando trabajamos en casuística local, tenemos nuestro triaje, nosotros tenemos que evaluar la admisión de cada uno de los animales y siempre priorizamos especies amenazadas. Sin embargo, es muy importante la casuística local porque esto mantiene instalaciones funcionando todo el año y también va creando una expertise en los cuidadores, en los veterinarios, en los expertos de comportamiento, que también genera lo que se dice el know-how o el conocimiento para poder después enfrentar las batallas grandes, como puede ser un gran incendio o una emergencia que afecta a gran cantidad de fauna o ciertos animales en emergencias, pero que ya pertenecen a especies de un valor de conservación o que están ligados a proyectos de conservación de otra envergadura. Por ejemplo, ahí en la pantalla están viendo un cachorro de lobo de río que habita en la zona del delta, es una especie amenazada, es una especie que es prioridad dentro de los animales que llegan a nuestro centro de rescate, de nuestra casuística. Y un poco si me voy a desviar de la charla y les cuento esta historia, suelen llegar estos cachorros huérfanos. En el caso puntual de este que están viendo, tuvo que ver con una máquina dragadora que rompió justo la madriguera en donde estaba con la madre y fue el único animal que quedó vivo en ese momento. Entonces ahí arranca todo un proceso de crianza, pero como dije, desde el minuto uno, recordando que nosotros rescatamos, rehabilitamos y reintroducimos. Entonces, no es que una vez que el animal crece decimos se improntó y ahora no se puede liberar, sino que desde el minuto uno, con un cachorro, con un animal social, como es el lobo de río, que aprende mucho de su madre o que comparte tiempo con sus hermanos, el aislamiento humano, instalaciones de unidad de terapia para crías que tienen vidrios espejados, muñecos tutores y evitar el contacto humano al momento de la alimentación y en los momentos de aprendizaje son muy importantes. De hecho, para ellos es tan importante criarse con otros cachorros que, por suerte, trabajando con el Centro de Rescate de Corrientes, Aguará, y eso es lo bueno y lo fuerte de trabajar en red. Ellos también habían rescatado otros cachorros en la misma situación y pudimos unirlos a todos como un único grupo de reinserción que están prontos a ser liberados. Pero este esfuerzo tiene sentido en todos estos protocolos y este conocimiento que generamos para poder criar estos animales
y asegurarnos que el ciclo se va a cumplir, que van a volver a hábitat natural y que lo van a hacer con todas las herramientas para poder sobrevivir una vez que estén allá. Laura, por favor, marcame el tiempo porque vos sabés que yo hablando tener a bueno, todos justo te los iba a que están comentar, ya llevamos escuchando. como sí, es, pero es lindo la pasión que nos compartes, eso es hermoso, pero ya llevamos como para que tengas una media hora de la charla. Ahí vi el cartel rojo y los míos son media hora y recién empezamos. Pero bueno, voy a. Si Pero bueno, yo alguien creo que la tiene gente una está queja. contenta, así que Si estamos. alguien tiene una queja, lo puede escribir. Bueno, rápidamente solo traje esta imagen acá para que vean dónde estamos ubicados. En el mapa está ubicado el CRET, que es nuestro centro de recuperación, así lo llamamos, el CRET. Pero nosotros estamos al borde del delta del Paraná. Esta zona de biodiversidad inhibe un ecosistema increíble, un ambiente que no hay día que uno no esté maravillado cada vez que nos toca ir a hacer un rescate o un trabajo a campo. Un humedal muy importante que tiene que ver con todos los argentinos y prácticamente a veces da la sensación que los porteños, vamos a decir porteños bonaerenses, estamos todos juntos ahí, vivimos dándole la espalda a este ambiente natural. Vivimos tan cerca de un lugar increíble y que hay especies increíbles como el ciervo de los pantanos y a veces sentimos que nosotros no tenemos nada que ver con la naturaleza y tenemos que ver y tenemos que ver mucho. En nuestra zona, en Escobar, se da situación particular y es que la población humana está creciendo sobre el humedal. Todo el mundo hace los loteos, los nuevos countries. Las personas que se empiezan a mudar hacia la zona norte del conurbano bonaerense y avanzamos sobre el humedal. Hoy tenemos casas, hoy tenemos autos, hoy tenemos rutas, calles, donde antes, y no hace mucho tiempo atrás, era un lugar que los animales disponían. Este avance sobre el humedal del delta genera una interacción entre personas y animales que muchas veces termina afectando directamente a la fauna. Animales con disparos, animales con piedras por gomeras, aceites que se vierten a los caudales de los ríos o las lagos, lagunas que hay, contaminación a los puertos, hemos recibido hasta aves con sus plumas contaminadas por pintura mientras están pintando los barcos en los astilleros en la costa del río Luján o del río Paraná, puertos, no sé, permito recordarle a todo el mundo que el derrame de petróleo más grande en agua dulce lo tuvimos acá en Argentina, en Magdalena, hay un tránsito de barcos muy grande sobre el río de la Plata y río Paraná, entonces toda esta actividad humana que este ambiente con el cual muchas veces nos relacionamos sanos y muchas otras veces no, tiene un impacto sobre la fauna que vive en ese lugar y por eso es que nuestro centro de rescate les podría decir que en un 90% de los animales que nos llaman respecto a los problemas locales son provocados por la mano del hombre. Acá hay algunos ejemplos, como decía, disparos, golpes contra cables de alta tensión, patas lastimadas. Van a ver ahí que en esta diapositiva que sigue, animales con sus plumas contaminadas, desde aves rapaces, patos, gaviotas, garzas, con diferentes tipos de aceites que tanto vierten las fábricas, las lanchas, los barcos. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, en la zona de countries de patos o algunas aves que se meten abajo de los autos y vieron que a veces los autos pierden aceite y se contaminan en el plumaje debajo de los autos estacionados en un country. Creo que ahí tenemos que tener un gran despertar en la comunidad que convive con la fauna silvestre en esta zona del delta, quienes se mudaron
a esta zona de country, tienen que entender que tienen vecinos y sin dudas, ojalá que cada una de estas historias de rescate que estamos compartiendo hoy con la comunidad de una forma abierta sea un mensaje para que no haya más animales en esta situación. Animales huérfanos. Continuamente recibimos aves acuáticas, patos, cisnes cuello negros, que los perros atacan los nidos y lastiman a alguno de los padres, y los padres abandonan el nido, o rompen los huevos desanidada, o los pichones quedan perdidos, o incluso muchas veces personas que tal vez en un acto egoísta los agarran para tenerlos, o porque los están en el patio de la casa. O sea, hay casas que tienen su patio que da contra el río, terminan afectando el normal desarrollo de estos animales. Y finalmente, la comunidad nos ayuda a que lleguen al centro de rescate y le demos una segunda oportunidad. Acá ven, por ejemplo, cigüeñas americanas que llegan también con disparos, con diferentes lesiones. Un detalle capaz para ver en la foto, ahí ven que los cuidadores están cubriendo con un trapo blanco sus ojos, y esto es algo muy bueno a la hora de revisar un animal porque reduce mucho el estrés. El pájaro carpintero, por ejemplo, que tenemos ahí en la foto, es un caso interesante porque es un pichón que no había terminado de desarrollar las plumas, y cayó en el patio de una casa. Finalmente fue afectado por un perro y terminó herido en el centro de rehabilitación. Todo esto continuamente ocurre, y continuamente vamos formándonos en atender estos diferentes casos y estas diferentes especies. Pero todo el conocimiento también generado y mantener estas instalaciones y dar esta respuesta para mitigar los efectos que el hombre está teniendo sobre el humedal sobre el cual nosotros estamos emplazados, y como situación, como institución preocupada por el bienestar animal y la conservación de este hábitat que tenemos tan cerca, respondemos. Nos parece muy interesante entender que en la Argentina tenemos que seguir trabajando en fortalecer esta red de centro de rescate, la articulación con los organismos del Estado, porque debemos conducir toda acción de rescate y rehabilitación de manera profesional, teniendo en cuenta las enfermedades infecciosas que hay que chequear antes de reinsertar un animal, la seguridad de las personas que tuvieron contacto, las personas civiles que tuvieron contacto con estos animales que podrían transmitir alguna enfermedad. Muchas veces nos convertimos en una suerte de vigilancia epidemiológica de lo que puede estar ocurriendo. Entonces, insisto que es muy importante que toda acción de rescate y rehabilitación de fauna sea conducido por un equipo de profesionales en medicina veterinaria, en comportamiento animal o manejo animal, por seguridad de lo que siempre hablamos, de las personas, del ambiente y del mismo animal que está en emergencia. Pero este centro de rescate que está en Escobar traza redes para colaborar, para de alguna manera es decir, aportar un eslabón más a la cadena. Sabemos que la conservación de las especies amenazadas no las logra una institución sola. Eso es una mentira. Nadie puede creerse tan omnipotente de creer que puede con algo tan grande. Y estos problemas que estamos enfrentando son importantes, son urgentes, tienen que ver con las personas, tienen que ver con los argentinos, tienen que ver con nuestros recursos naturales, tienen que ver con nuestros ambientes naturales, tienen que ver con nuestros valores como sociedad, con hacer las cosas bien. Y es muy importante en estas especies que tienen un valor muy importante para la conservación, trabajar en red. Es así como el Centro de Rescate de Temaikén trata de unirse a otras ONGs, gobiernos, investigadores, aportando esto que tenemos dispuesto y podemos poner al servicio de ayudar a estas especies. Entonces tenemos
trazamos esta red de rescate para especies amenazadas que muchas veces va más allá del delta, que es donde nosotros estamos ubicados. Ejemplos, el cóndor andino, ejemplo, el cardenal amarillo, el ciervo de los pantanos, que además de ser una especie importante para la conservación, es una especie local de donde nosotros estamos, el aguaraguazú, son diferentes especies que tienen que ver con este accionar. Bueno, ahí, por ejemplo, a medida que vamos pasando, van a ver diferentes casos de ciervos de los pantanos. El ciervo de los pantanos tiene acá en el delta su distribución más austral. Esta población está rodeada por seres humanos y tiene muchísimos problemas. Cacería furtiva, la destrucción de su hábitat natural, la ganadería, la agricultura. Si querés, frenate ahí, Lau. La alteración del hábitat, los aspectos sanitarios, hay perros que introdujo el ser humano en el delta que transmiten enfermedades, especies exóticas como es el ciervo axis, que no es de esta zona y fue introducido y puede ser un riesgo de enfermedades para estos animales. Así que continuamente estamos listos para 24 horas, 365 días del año, así es rescate. Cuando llega un llamado hay que salir para hacer un esfuerzo en rescatar a estos ciervos de los pantanos, en donde cada uno de ellos vale, en una población que tiene tantas amenazas y en donde queremos que, en donde estamos seguros que el trabajo que hay junto al Comité Científico Técnico del Ciervo de los Pantanos, liderado por el OPDS en la provincia de Buenos Aires, y que integra a las direcciones de fauna, al INTA, a Proyecto Pantano, a investigadores del CONICET, de la UBA, a la Fundación Félix de Azara, guardaparques, parques nacionales, todos estamos ahí en esa red con un objetivo, que es ayudar al ciervo, reintroducir estos ciervos que fueron víctimas de las manos del hombre, y a la vez trabajar en reducir las amenazas que esta especie tiene. Y para ir a un poco a lo que está sucediendo ahora, quise poner algunos casos que están pasando en este momento, ahora, como para, ya que no podemos movernos mucho, de alguna manera llevarlos a una visita virtual a lo que el equipo de rescate está haciendo en este momento. Y les cuento, este macho de ciervo de los pantanos que ven ahí, lo apodamos Vincent una vez que lo liberamos. Es un animal que se rescató en marzo con una herida muy grave en una de sus orejas. Y el rescate de los ciervos es fascinante. Es camionetas, un tráiler de transportes, veterinarios haciendo anestesia en campo, dando los primeros auxilios, trasladándolo hasta el centro de rehabilitación, realizando los procedimientos médicos que esto requiere. Ahí van a poder ver ustedes tres fotos que nos cuentan la historia de cómo llegó. Siete anestesias fueron necesarias para ir recuperando esa herida hasta que totalmente recuperó o cerró la herida, dejó de ser un riesgo de infección. Pudimos comprobar que la audición no estaba afectada y llegó el día de la liberación, en donde acá vemos un caso completo o ejemplar, porque después de hacer los chequeos médicos, las enfermedades infecciosas y rehabilitar la herida y trabajar con toda esta red, el Proyecto Pantano logró colocar su collar con monitoreo satelital y hoy ya sabemos que hace más de un mes y medio que lo liberamos. Vincent lo viene haciendo muy bien en la naturaleza y está generando mucho conocimiento e información sobre la especie y cómo utiliza el hábitat, yendo más allá de únicamente haberlo rescatado a él, sino que seguir conociendo a esta población de ciervos de los pantanos en el delta, que tantos nos ocupan. Y para dar otro ejemplo de ciervo de los pantanos, en este momento este es un animal que aún continúa en nuestro centro de rehabilitación. Por dar uno de los ejemplos que están ocurriendo ahora, una hembra adulta pero joven fue rescatada con una sintomatología neurológica. Entonces, una vez que llegó al centro de rehabilitación,
hubo que empezar todo un proceso de exploración que requiere la expertise de los veterinarios, en donde pudimos detectar un hemoparásito que suele afectar a los ciervos y pudimos descartar una intoxicación y seguimos explorando al punto que cuando yo les decía al principio que cuando uno se embarca en una actividad de rescate y rehabilitación lo hace hasta las últimas consecuencias. La semana pasada logramos hacer una tomografía computada y una resonancia magnética en la Universidad Maimónides, quien se sumó a esta red de rescate, para seguir explorando y tener el diagnóstico certero de este animal. Seguimos trabajando en su rehabilitación y esperamos poder generar información valiosa a través de ese también. Para seguir contando algunas historias que fueron importantes en nuestro centro de rescate, traigo un rescate que ya ocurrió hace un tiempo. Ella es Ansenunza, es un cachorro de Aguaraguazú que rescató la provincia de Córdoba, la Policía Ambiental en la provincia de Córdoba. Este fue un trabajo gestionado por la provincia de Córdoba en red con nosotros, porque muchas veces al estar lejos nuestro centro de rescate de la distribución natural de los animales, trabajamos en red para casos de alta complejidad. Si esto se puede resolver, si hay capacidad local de respuesta, no tiene sentido trasladar un animal tan lejos. Pero en este caso, en Temaikén disponemos de estos corrales en aislamiento humano y era importante criar a Ansenunza y a Chipión, que es este otro aguaraguazú que se rescataron casi en simultáneo en la provincia de Córdoba, en aislamiento humano. Y todo ese esfuerzo no solo de los veterinarios, los cuidadores y los expertos en comportamiento en este caso, permitió un desarrollo sano, físico, emocional y psicológico de estos animales con un repertorio comportamental esperado para la especie, monitoreado con cámaras y con diferentes estrategias de manejo del comportamiento que desarrollamos. Y por suerte esta historia, como resultado, que estos dos animales vuelvan a la naturaleza. Sabemos que uno de los animales, que el macho, logró por lo menos sobrevivir hasta que el collar, más de un año, nos dio información y la hembra murió lamentablemente atropellada en una ruta, pero después de varios meses de haber sido reinsertada. Comento esto de la ruta por lo que hablábamos antes, ¿no? De Rescatar, verdad. rehabilitar, reinsertar y solucionar las amenazas en los ambientes, porque sin ambientes sanos, sin reducir las amenazas, tampoco hay oportunidad para estos animales reinsertados. Y ya que les cuento esta historia de Ansenunza y Chipión, que, o sea, como rehabilitador deja la enseñanza de haberlo hecho bien, en no haber modificado el comportamiento de estos animales y que se hayan valido por sus propios medios una vez que se reintrodujeron. Les cuento algo que pasó la semana pasada. Rescatamos una hembra de Aguaraguazú en General Villegas. Era una hembra, fuimos junto con la Dirección de Fauna Nacional al rescate, en coordinación con Fauna Provincia. Logramos rescatar este animal que se encontraba muy al sur de su distribución y la comunidad lo había encontrado y lo había capturado y lo había encerrado. Por ser un animal que no conocían en la zona. En este momento, justo el domingo, hicimos el chequeo médico veterinario con profundidad y estamos esperando los resultados para, si está todo bien, cumplir con la cuarentena y arrancar las gestiones de reintroducción que correspondan. Y esto lo pongo un poco para dimensionar el trabajo en un centro de rescate. En mi caso, estaba junto con José Luis, una de las personas claves de nuestro equipo en rescate, en la ruta, trasladando el aguará, al mismo tiempo que los cuidadores en el centro de rescate corrían a contrarreloj, poniendo media sombra, poniendo plantas, poniendo refugio, preparando corrales para poder recibir este animal una vez que lleguemos del rescate. Capaz nuestro día viene muy tranquilo, hay un llamado y todo cambia de un momento a otro.
Paso de especie, otra historia muy importante para nosotros en trabajar en red y que nos sentimos orgullosos de ser parte de la red, es la del cóndor andino. El proyecto de conservación Cóndor Andino, liderado por la Fundación Bioandina, lleva muchísimos años. Temaiken es parte de este proyecto desde hace muchísimos años. Y es un gran ejemplo de cómo podemos ponernos de acuerdo en hacer algo y hacerlo bien por un animal. A mí siempre me sorprende en Cóndor, si ven en esa día que había un avión de Aerolíneas Argentinas, a veces recibo un llamado de la Fundación Bioandina, acaba de aparecer un cóndor en Salta y esa misma noche o al otro día a la mañana el cóndor está en Escobar en rehabilitación. Y es toda una red trazada que involucra a todos. Siempre que respuesta al local donde el animal se encontró, tratamos que el animal se rehabilite en el lugar y cuando la capacidad de respuesta local se ve excedida, Aerolíneas Argentinas no es que presta el servicio, es parte de la red de rescate y le da una prioridad a traer el cóndor hasta un centro de rescate de alta complejidad como es el de Temaikén, para una rehabilitación más compleja, donde ya se necesitan quirófano, consultorio o un tratamiento por intoxicación más largo. Nosotros tenemos toda una infraestructura dispuesta para evitar modificar el comportamiento de los cóndores. Entonces tenemos boxes de intercambio para el alimento, posibilidad de darles presas o carcasas como ellos se alimentan en su hábitat natural. Tenemos vidrios despejados para poder observar y monitorear el desarrollo comportamental sin interferir. Y luego nuevamente en red, todos juntos, poder llevar ese cóndor al mejor lugar de reinserción en un trabajo conjunto con la provincia que lo rescató. Ahí ven, justo, este es un cóndor que está en rehabilitación en este momento que fue rescatado en Salta, ¿sí? Un juvenil. Pero este es un gran ejemplo donde existe un proyecto de conservación y nosotros somos un eslabón más que es parte de ese esfuerzo por esa especie. Y cada rescate de un cóndor no solo es salvar a ese cóndor, sino que estamos trabajando también en las mortandades masivas, estudiando tóxicos, haciendo todos los estudios de toxicología de esos animales que a veces aparecen directamente muertos o que llegan intoxicados al centro de rescate. Y toda esa información después es valiosa para gestión, para involucrar a los productores, para desarrollar políticas del uso de agrotóxicos o cebos tóxicos o este problema que hoy afecta directamente a la fauna. Entonces, no es solo rescatar a los cóndores, sino también ir detrás del problema ambiental que directamente afecta a la fauna. Cardenal amarillo es otra especie que trabajamos en red con la Universidad de Buenos Aires, con Aves Argentinas, con la Dirección de Fauna de Provincia de Buenos Aires, con Nación. En este momento, por ejemplo, les cuento 36 cardenales amarillos, que es muchísimo para esta especie por el estado de conservación que tiene en nuestro país. Están en rehabilitación en las instalaciones de Temaikén. Es un rescate conducido por la Dirección de Fauna de la Provincia de Buenos Aires, que trabaja en red con nosotros, que tenemos todo un área dispuesta, especialmente diseñada para el cardenal. Porque así como lo ven, el cardenal es una ave chiquita, pero que requiere gran infraestructura. Es un animal, los machos, sobre todo en la temporada reproductiva, son animales muy territoriales. Entonces, cada uno de estos cardenales requiere muchas veces una jaula para él solo. Y esa jaula tiene que tener ciertas condiciones para que pueda muscular y para que cuando lo reintroducimos, el animal esté 100% apto para sobrevivir. Es un trabajo que lleva rehabilitación comportamental, rehabilitación física, seguimiento en la naturaleza, trabajando en red por una especie que es de alto valor para la conservación en nuestro centro de rescate. Otra de las batallas que luchamos prácticamente a diario, y acá somos aliados de quienes
quienes deben llevar la bandera en esta pelea, que es el Estado, es la respuesta a decomisos y el tráfico ilegal de especies. Y creo que, ya que estamos en momentos de coronavirus, nos mostró lo que el mercado negro de animales o el tráfico de especies puede ocasionar y poner al mundo en semejante emergencia. Ahora estamos en emergencia nosotros, igual que los animales en el centro de rescate. Entonces, si esto no nos despierta, no nos despierta más nada. Y también los argentinos solemos ver todo lejos, ¿no? Como, bueno, pasa en China, no pasa en nuestro país. Y en Argentina hay un mercado ilegal de animales, en donde vean las fotos. Eso es lo que representa un decomiso o el tráfico ilegal de animales vivos acá en nuestro país. Y es terrible. Es terrible porque son muchos animales, muchas especies, el cardenal amarillo, una de sus principales amenazas es el tráfico ilegal, porque los venden como para tener de mascota. Son imágenes terribles. Por ejemplo, ahí en la primera foto ven un camión directamente, ese decomiso que realizó la dirección de FAN, que fue tan para enfrentar esta emergencia. Me acuerdo, corríamos preparando recintos, porque cuando se va a los decomisos nunca se sabe del todo qué se va a encontrar, y de repente es un llamado diciendo hay un camión con acoplado entero yendo con animales hacia el centro de rescate y tenemos pocos minutos para estar listos para recibirlos y trabajar en lograr la mayor supervivencia de estos animales. Y antes de pasar de tema, miren las fotos. O sea, son animales hacinados, especies que tal vez naturalmente nunca se hubiesen mezclado. Reptiles con aves, con mamíferos. Enfermedades que pueden pasar de una especie a otra y combinarse. Enfermedades zoonóticas que pueden enfermar a las personas. Entonces, este mercado negro de animales pone en peligro a las poblaciones silvestres por esos animales que se extraen. Experimentan los animales que son víctimas de esto un pésimo bienestar. Miren esos animales hacinados en la jaula de abajo, cómo los recibimos. Puede haber cientos de animales dentro de esa jaula y también pone en peligro la salud pública y la salud de las personas. Entonces, cuando atacamos al tráfico de animales vivos, estamos de alguna manera ayudando a la salud del ambiente, de las personas y de los animales, y esto es algo muy importante. Y además, estamos hablando de cantidad de animales. Y cada uno de esos animales, por decirlo de alguna manera, es un paciente. Muchos vienen con las plumas engrasadas, muchos vienen con fracturas, malnutridos, con el hígado graso por la mala nutrición que tuvieron. Entonces, cada uno de esos, si uno hace responsablemente, es un paciente que requiere rehabilitación. No es tan fácil como agarrarlos y por ahí uno ve que hubo una moda de abrir jaulas y liberarlos. O sea, son animales que podrían irse a la naturaleza con cualquier enfermedad y por eso este trabajo es titánico. Cuando trabajamos así, con cantidad de animales, todo es distinto. Ahí introducimos una palabra que seguramente ahora con la situación de la pandemia todo el mundo la empezó a usar, que a mí al principio me cargaban mucho cuando lo usaba, que es triaje. El triage salva vidas. Nosotros tenemos que hacer un triaje, ese camión llega y decir, este puede ir a una jaula abierta, este sí o sí tiene que ir a una con temperatura, este no tiene fuerza para estar con otro compañero, o esta especie tiene mayor valor de conservación y tenemos que darle prioridad y no podemos poner en peligro la supervivencia de esa especie por otra que tal vez no tiene tanto valor para la conservación. Para decirlo de alguna manera, como escuchamos hoy en los noticieros, mientras haya camas, el triaje es distinto, pero cuando el sistema sanitario se cura, tenemos que llegar a ese punto de elegir a quién se le da prioridad para atender y a quién. Y aunque suene raro, el triaje salva vidas, ¿sí? Un mal triaje hace que haya mayor cantidad de muertos. Y eso uno lo puede ver cuando nosotros medimos el porcentaje en el éxito de supervivencia. Algo que, por ejemplo, vimos en nuestra experiencia, al principio los paseriformes, los pajaritos que se rescataban en un decomiso,
los poníamos rápidamente en una jaula grande y ese ejercicio físico al cual se veían expuestos de golpe, estando tal vez sobrepeso o mal estado muscular, hacía que haya mayor cantidad de muertes que tal vez si se hace en un sistema de jaulas graduales para que los animales vayan recuperando el fitness y la capacidad muscular para poder desarrollarlo. Por ejemplo, una especie que se encuentra a veces afectada por este tema del tráfico ilegal de especies son flamencos. En este momento, por ejemplo, tenemos alrededor de 20 flamencos que se rescató junto a la Dirección de Fauna de Provincia de Buenos Aires en rehabilitación. Pero no solo es decomisar a los flamencos. Miren esas fotos, ¿sí? Pasan en las anteriores, se ve un poquito mejor, está de cerca. Las plumas están totalmente arruinadas. Muchas veces los traficantes lo tienen dentro de lugares inadecuados, sin agua, y los animales se bañan en la misma comida. Entonces, esto hace que toda la pluma se engrase con la comida que le ponen, se apelmaza el plumaje, y esto sería como que si estuviese empetrolado, ¿sí? Pierde la protección que esas plumas le dan del agua o de la temperatura ambiente. Uno se agarra a estas aves, vería debajo del plumaje prácticamente la piel seca. Entonces, más allá de decomisarlos, cada uno de esos flamencos hay que estabilizarlos, hidratarlos, alimentarlos, aumentarlos en peso. He tenido animales que tenemos que ayudar con heces para que se paren porque no logran pararse por sus propios medios. Y una vez que recuperan fuerza y pasan el chequeo médico, ir al baño, que se hace en una sala especial, con un enjuague, un secado, que hoy, por el tiempo, ya me estoy pasando, así que no, obviamente no puedo ponerme, podemos armar algún día una charla específica sobre eso, pero una vez que pasa toda esa etapa de rehabilitación, después los animales tienen que ir a piletas, esas piletas tienen agua que circulan todo el tiempo y mantiene el agua limpia, libre de grasa, el mismo contaminante de la comida, y ellos mismos terminan de arrancarse el plumaje y recuperar la impermeabilidad. Y, por ejemplo, en esa foto ven el área de rehabilitación de aves acuáticas que tenemos en Temaikén, y ven ahí cisnes, flamencos, en la etapa final en piletas, en donde el plumaje ya se encuentra 100% apto. Miren esa foto, y si volvés para atrás, Lau, miren la diferencia entre esos flamencos, que ya están en la etapa final en la pileta, y esos mismos flamencos el día que llegaron, ¿sí? No hace falta ser veterinario, biólogo, ni rehabilitador para llegar a darse cuenta el cambio. Bueno, ahí es simplemente una foto de uno de los trajes de los flamencos. Pero bueno, por tiempo vamos a pasar a la siguiente. Y tiene que ver, que es lo último que les quiero contar, la respuesta a emergencias. Muchas veces ocurren catástrofes, ¿sí? A veces catástrofes naturales que afectan a la fauna y pueden afectar a una especie de alto valor a conservación y vale la pena intervenir. Y muchas veces catástrofes provocadas por la mano del hombre, como los incendios intencionales que salen de control. Y por represas, por cambio climático, sequía, derrames de petróleo, derrames de minas que puede tener cualquier empresa que está explotando algún recurso natural, envenenamientos masivos, como les conté, de los cóndores. Entonces, muchas veces ocurren emergencias ambientales que afectan a la fauna en gran cantidad. En esos momentos tenemos que trabajar en red, tenemos que tener un plan, y todo este know-how o todo este conocimiento que generamos a través de la casuística local o crónica, o esos animales que vamos atendiendo día a día en el centro de rescate, nos permite estar listos para reaccionar a estos arribos masivos de animales, a veces provocados por un contaminante, a veces por un incendio, a veces por una sequía, a veces por una inundación, o a veces por el tráfico ilegal. El tráfico ilegal
a veces lo puedo encajar dentro de una respuesta a una emergencia por estos criterios de triaje, por esa cantidad de animales que nos llegan. Hay decomisos que pueden superar los 500 animales, o hemos tenido decomisos que casi llegaban a los 1000 animales, que ocurren de un momento a otro. Entonces, claro. Acá les cuento esto, estamos trabajando con las autoridades de aplicación, de Nación, de algunas provincias, y con muchos centros de rescate, en ponernos de acuerdo y aportar todo ese expertise que cada centro tiene, con diferentes especies, con diferentes problemas ambientales, al servicio de que en Argentina podamos estar coordinados para poder responder a cuando estas grandes catástrofes ocurren. Es muy, muy importante tener un plan, tener experiencia, tener profesionales entrenados, tener voluntarios entrenados, tener un fondo de emergencia disponible, tener una red de aviso, una red tacto. Trabajar en red y saber que cuando la capacidad local o la capacidad de tu centro se ve excedida por una situación de emergencia que estás enfrentando, convocar y pedir ayuda dentro del país o internacional. Entonces, son estos los como grandes partidos que uno podría jugar en un centro de rescate en respuesta a la fauna afectada por estos problemas realmente provocados por la mano del hombre. Lo vivimos a diario con el arribo masivo de animales de tráfico, los envenenamientos masivos de cóndores, envenenamientos masivos de otras especies, derrames de petróleo que hubo en la costa patagónica, en donde han reaccionado ONG locales, internacionales como el IFAU, la Fundación Mundo Marino. En el país estamos empezando a tener experiencia en responder a emergencias que afectan a la fauna, ¿sí? Uh-huh. Muchas veces, mientras alguien se está dedicando a lo grande o importante, que es apagar el fuego, tenemos que estar listos para atender a la fauna que se puede ver afectado por esa contingencia ambiental. A veces puede haber, no sé, seguramente alguien me va a preguntar qué está pasando con la fauna y los incendios en este momento en el Delta, y no estamos teniendo reportes de animales vivos que estén llegando en forma masiva a los centros de rescate. Sí, animales que directamente se encuentran muertos, porque cada una de estas emergencias uno tiene que sumar muchos factores para ver cómo va a afectar a la fauna, ¿sí? Si el incendio puede ser capaz muy grande, y por el tipo de fauna que hay en el lugar, no encontrar animales vivos y encontrarlos directamente muertos, o por el tipo de fauna que hay en el lugar, capaz de encontrar muchos animales, o tal vez cuando ocurre, si ocurre en el momento donde hay cachorros, bueno, todo eso influye a que esa emergencia tome una envergadura o no, afectando a la fauna. Totalmente. Para terminar, y no me pasé tanto tiempo para los que... Estuviste bien. 15 minutos no es mucho en mí. Un poco lo que queríamos compartir es eso. Como conclusión, las tareas de rescate y rehabilitación de fauna van en diferentes niveles. Desde atacar problemáticas ambientales que afectan a la fauna y responder por esa fauna, de hacerlo a conciencia y hasta las últimas consecuencias, tener en cuenta la responsabilidad por el bienestar de ese animal que sufre y experimenta emociones, hacerlo con el equipo interdisciplinario y la infraestructura que corresponde, asegurando estándares sanitarios para cuidar la vida de las personas, los animales y las poblaciones silvestres, de trabajar con las 4 R's, rescatar, rehabilitar, reintroducir, restaurar, proteger las áreas naturales, mitigar esos problemas que están afectando a la fauna, generar líneas de investigación, de conservación, de medicina para la conservación, y de trabajar en red, junto a la comunidad, junto a las autoridades de aplicación, y conduciéndolo de manera inteligente, en donde no solo demos una segunda oportunidad a esa vida de volver a la naturaleza, sino que podamos generar impacto en la conservación, aportando desde ese lado a los proyectos e iniciativas que hay en el país. Totalmente, Cris. Y creo que toda esta información que también nos llega también sirve para generar y crear conciencia también en las personas, para que definitivamente no tuviéramos que actuar de esa forma. O sea, lo ideal sería que no tuviéramos que contar estos casos
sino que simplemente pudiéramos hablar de una convivencia justa, sana y linda entre todos. Pero bueno, creo que es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros el poder cambiar y estar más consciente de lo que ocurre y nuestras acciones como seres humanos causan muchas alteraciones también y ahí volvemos a hablar de esto, ¿no? Un planeta, una salud, o sea, todos estamos vinculados, ¿no? No podemos decir esto ocurre en otro lado, nos ocurre también a nosotros. Así que de verdad, Exacto. gracias, Cris. Muy lindo todo esto que nos compartiste. Esperamos que a todos les haya gustado. Y bueno, voy a aprovechar y voy a empezar a leer un poquito los comentarios. Bueno, por acá te digo que nos mandaron saludos desde Comodoro Rivadavia, desde Misiones, que está Carlos, desde el Parque Nacional Monte León, también desde Necochea, está Luciana desde Córdoba. Marina Reyes del equipo Yo no mato serpientes de Campana, María Laura desde Olivos, Caro desde Bulón, Natalia desde La Plata, hay gente también de Mendoza, tuvimos gente internacional que nos estuvieron acompañando, estuvo Oriana desde Venezuela, México, Alex desde Perú, Alejandra desde Colombia, una compatriota, así que saludos, qué lindo. Y bueno, acá nos tienen algunas preguntas, Cris, que te voy a ir haciendo. María Eugenia nos pregunta si se está haciendo ahora algún programa de voluntariado en el centro de rescate, ya que ella vive en Campana y bueno, le gustaría ver si se puede sumar. Ok, en este momento no tenemos voluntarios, pero sí es algo que en Fundación Temayquén tenemos un sistema de pasantías para estudiantes de veterinaria, estudiantes de biología, y tenemos programa de voluntariado. La pandemia nos pone en una situación en donde hay protocolos estrictos para el personal que está trabajando. Nosotros hoy en el centro de rescate estamos haciendo tres cosas. Primero, asegurar la operación. Entonces, entra el mínimo de gente necesario, ¿no? Tenemos equipos para evitar que la operación se pare en caso de que tengamos algún problema. Protegemos a la gente que está trabajando y también a los animales, ¿sí? Porque hubo registros en otras partes del mundo en De donde contagios. el COVID afectó a algunos animales, incluso silvestres en zoológicos. Recuerden todo lo que vengo hablando de la parte sanitaria y la dirección de Ambiente de Nación, que nos trabajó en recomendaciones para evitar problemas con coronavirus y los animales. Hay protocolos en este momento que exceden de lo normal. Pero los voluntarios siempre son una ayuda. Cuanto más capacitación, hay cursos o talleres que uno puede ir haciendo. Y sin duda, cuando hay una gran emergencia, voluntarios siempre son necesarios. Ojalá que cuando volvamos a funcionar más normales, podamos recibir nuevamente voluntarios para trabajar en rescate. Son una gran Totalmente, ayuda. yo le recomendaría a María Eugenia, a Jesús Limaciones y otros que están preguntando por un voluntariado, que esperen un tiempo y más o menos calculo que en unos meses ya nos pueden escribir a Fundación Temayquén y ahí vamos a contarles si se abrió el programa y qué cosas y qué requisitos también estamos pidiendo para cada uno de los programas, porque hay voluntariado en el centro de rescate, hay también voluntariado en educación, también en conservación y todo lo que es atención al visitante. Así que si ustedes nos escriben, les podemos contar un poquito con más detalle. Bueno, Caro nos está preguntando acá, una vez que son reinsertados los animales, ¿cuál es el porcentaje de éxito? Bueno, esa es una pregunta difícil. Difícil. Después podemos compartir el del centro de rescate que tiene todas las estadísticas. Entiendo que se refiere al porcentaje de éxito de supervivencia en la rehabilitación, ¿sí? Eso varía mucho según las especies y la causa de entrada, ¿sí? Ejemplo, en un decomiso muy grande, la mortandad suele ser mayor que cuando estamos en una situación de atender animales crónicos. No es lo mismo cuando estamos trabajando con dos ciervos, un cóndor, una guará,
que cuando estamos trabajando con 1.500 aves que llegan de un momento a otro. Entonces, varía según la situación, la cantidad de animales que ingresaron y la causa por la cual ingresaron. Por ejemplo, no sé si hay alguien en la charla también del proyecto Cóndor, pero lo solemos hablar esto con la red de rescate de Cóndor. Cóndor es una especie con la cual tenemos un éxito muy, muy alto en supervivencia. Es muy raro que un cóndor muera en rehabilitación. La mayoría se pueden salvar. Sin embargo, desde que muchos cóndores están siendo afectados con el carbofurán, ¿no? Eso bajó la estadística de supervivencia bastante, porque ese tóxico es mucho más agresivo y la posibilidad que nos da de hacer algo es mucho menor. Claro, y bueno, Depende. Sí, en claro, general. sumado también a todo lo que pasa en la comunidad también, ¿no, Cris? Porque se puede hacer un trabajo espectacular de rehabilitación y de recuperación, pero ya cuando son reinsertados volvemos a tener cierta culpabilidad lo de los seres humanos y en cuanto ya esto, atropellamientos, el mascotismo, es difícil poder garantizar un porcentaje del 100% de éxito. No, el 100% de éxito no existe, eso es utópico. Sí, creo que la buena noticia es, primero nosotros analizamos esos datos general y separado. O sea, analizamos ciervo, analizamos cóndor, analizamos cardenal, analizamos tráfico y también analizamos todo junto, ¿no? Y los números varían según cada una de esos análisis. Sí hay algo interesante que año a año nosotros analizamos la causa de muerte, no solo la cantidad, sino la causa de muerte durante la rehabilitación, como para poder hacer ajustes de manejo que ayuden en mejorar ese número a uno más. Futuro. Por un ejemplo simple, en el pasado, hace mucho atrás, capaz un animal llegaba con el plumaje engrasado y se bañaba inmediatamente ni bien ingresaba. Hacía que muchos animales mueran en el baño. No es un trabajo que hizo Temayquén. Después de muchos años de rehabilitación en el mundo, los protocolos se afinaron y la supervivencia es mucho más alta. Con los animales de tráfico, por ejemplo, nosotros lo vemos con los paseriformes, que los animales que tienen un esfuerzo de vuelo muy abrupto tienen mayor tasa de mortalidad o si no tienen posibilidad de tener refugio de las condiciones ambientales. El viento, el frío, si el decomiso es en pleno invierno. ¿Qué cambia eso? A Claro. veces un decomiso en verano es una historia, un decomiso en invierno es otra historia. Un decomiso de pocos animales nos permite alojarlos a todos bajo techo. Un decomiso grande tenemos que hacer un triaje y decir, ok, lo ideal sería que estén bajo techo, pero ya no hay más capacidad de camas de terapia intensiva, por decirlo de Claro. alguna manera. Y esos animales tienen que ir a un recinto externo y ahí la tasa de mortalidad puede aumentar un poco. Incluso cada intervención tiene su propio estudio de resultados. Y esos Claro. resultados nos sirven para analizarlos, para hacer propuestas de mejora a futuro. Decir un Sí, número sí. así es como muy. Sí, es Sería complicado como muy. decirlo. Claro, porque además nosotros no es que somos un centro de rescate específico, no es que decir, bueno, solo rescatamos ciervos de los pantanos. Tenemos muchos programas y muchas áreas distintas destinadas a diferentes animales. Entonces, cada caso hay que mirarlo por separado. Sí. Mira, acá Lau nos pregunta desde Colombia, ¿qué tanto apoyo gubernamental tenemos y tienen todos los centros de rescate en la Argentina? Bueno, en nuestro caso, hay una fórmula que a mí me encanta para explicar el tema de rescate en Argentina y en casi todas las partes del mundo, y es gestiona, ejecuta y financia. Nosotros tenemos bien en claro que toda actividad de rescate, así sea un lobito de río que apareció en el delta, así sean 1.000 animales de un decomiso o 30 cóndores afectados por un contaminante al mismo tiempo, siempre la actividad de rescate es gestionada por el Estado, porque los recursos naturales
y la fauna es responsabilidad del Estado, Desde el Estado. que trabaja en red y delega en nosotros quienes ejecutamos y en nuestro caso también financiamos, ¿sí? En el caso de la Fundación Temaikén. Por eso es que hay campañas de donantes, necesitamos que empresas, que otras ONGs, que y personas particulares donen al centro de rescate, sobre todo en este momento de crisis, porque de ahí sacamos los fondos para llevar esto adelante. No es que recibimos directamente un apoyo del Estado para hacerlo. Sin embargo, en el país existen otros centros de rescate que son directamente ejecutados y financiados por el Estado, ¿sí? Hay algunos centros de rescate que directamente dependen de la dirección de fauna de la provincia, por ejemplo. Entonces, en nuestro caso, gestiona el Estado, ejecuta y financia el centro de rescate de Fundación Temaikén. Pero en el país hay otros modelos en donde el mismo centro de rescate es financiado y es ejecutado por personal del Estado. ¿Sí? Exacto. Bueno, acá nos están haciendo ya un poco de preguntas más específicas sobre toda la parte de rehabilitación. Por ejemplo, acá Juan nos pregunta si cuando se rescatan ciervos tienen alguna incidencia de miopatía por captura. Es una buena pregunta. Por suerte no. Sí, es una buena pregunta porque es una especie que con mal manejo fácilmente haría una miopatía de captura. ¿Sí? La miopatía de captura, para explicarlo como para quienes no lo conocen medio en lunardo, podría ser una afección que el animal tiene a causa del manejo y que provoca la muerte. ¿Sí? Entonces, nosotros con ciervos de los pantanos tenemos muchísima experiencia y en el caso de tener que trasladar un animal adulto, lo hacemos directamente bajo anestesia. Y el animal, tenemos elementos especiales para ciervo. Tenemos un tráiler de transporte, bueno, toda la gente del comité del ciervo de los pantanos que son parte del Delta, o sea, es nuestro hábitat, el Delta, por decirlo de alguna manera. Conoce a la gente, a los balseros, que nos cruzan con las balsas hasta la isla. La gente, la comunidad del Delta, nos ayuda a cargar el animal en el tráiler. Es un trabajo muy en equipo, pero lo hacemos bajo anestesia y hemos hecho traslados largos bajo anestesia con excelentes resultados. Hay protocolos específicos para la anestesia de los ciervos que tenemos. De hecho, hasta una droga específica que usamos para dormir a los ciervos. Y en el caso de cachorros, en general cuando aparecen cachorros que son animales huérfanos, son animales que están muy debilitados y que no generan mucha pelea en la captura. Entonces a esos animales no los dormimos, pero rápidamente se sujeta, se cubre la visión para reducir el estrés y los transportamos dentro de cajas de transporte que son bien oscuras, que están diseñadas con el tamaño de sus ciervos, que tienen la ventilación adecuada y que también tienen, tanto en los techos como en los laterales, una goma espuma que ayuda mucho a evitar cualquier golpe durante el viaje. Y claro, todo es rápido. Rápido, eficiente y preparado. O sea, no hay que improvisar una vez que tenemos el animal agarrado. Durante las anestesias, lo mismo. Algo que a mí me sorprende de cuando veo al equipo trabajar es que prácticamente no se habla. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ya sabe quién tiene que monitorear la frecuencia cardíaca o el oxígeno en sangre, quién está con la anestesia inhalatoria, quién está sujetando las patas, quién está tomando las muestras. Y todo tratamos de optimizar el tiempo y hacerlo de forma segura. Y hay ciertas cuestiones de manejo que hay que tener en cuenta, de cómo uno sujeta las patas, no tirarlas para atrás, no cruzarlas, no forcejear con el animal. Igual en el caso de animales adultos, lo hacemos todo con sedación o anestesia. Exacto. Bueno, aquí Alex y Alejandra nos preguntan por algo muy parecido. Alex pregunta en cuanto al rescate con animales adultos,
cómo hacen el manejo, si hay contacto humano directo, cómo hacen para la alimentación o para limpieza. Y Alejandra nos hace más específicamente sobre una especie, preguntándonos cómo se hace la rehabilitación de primates neonatos cuando realizan el proceso de alimentación para evitar la impronta. Y Ok, no, depende, ¿no? salió cortada la primera parte. Ah, bueno, sí, ya te la repito. Alex nos pregunta sobre los rescates de los animales adultos, cómo hacen para hacer todo el proceso de manejo, para evitar el contacto humano, cómo hacen para la parte de limpiar el recinto, o si depende de la especie, cómo hacen el abordaje. Ok, en el caso de, bueno, depende, ¿no? Cada especie, depende qué Sí. especie estemos hablando. En general, como para tirar algunos tips. Sean cachorros o sean adultos, si son animales de rehabilitación, evitamos modificar siempre el comportamiento. Y acá, esto, mi formación es en comportamiento animal. Y siempre uno suele escuchar que el animal se improntó. Un animal adulto no se impronta. El imprinting o el troquelado se da en un periodo de ventana específico, ¿sí? El animal adulto, su comportamiento resultado de la experiencia y la práctica por las consecuencias que siguen a su comportamiento. Y los animales tienden a hacer asociaciones inmediatas. ¿Ok? Eso es muy importante para el comportamental. Entonces, con animales cachorros, evitamos el imprinting y somos muy cuidadosos en ese periodo ventana, ¿sí? Y en animales jóvenes o adultos, evitamos modificar su comportamiento, ¿sí? Que esto es súper complejo, requiere todo un curso en sí mismo, porque está la habituación, la desensibilización, si el animal se expone repetidamente a un estímulo, ese estímulo lo toma como algo normal y deja de reaccionar frente al mismo. Entonces, para cada especie, teniendo en cuenta su historia natural, su historia individual también, porque la historia individual de ese animal modifica el comportamiento del presente, el aprendizaje hecho en el pasado, uno lo tiene en cuenta para realizar los planes de abordaje comportamental o de crianza, evitando el troquelado y imprinting, o de cuidado en el manejo del comportamiento. Cosas de la infraestructura que son muy útiles: los boxes de intercambio para alimento. Uno puede poner el alimento ahí, cerrar las puertas e irse y no abrir inmediatamente. En algunos casos hacemos túneles con tubos de PVC y desde afuera el alimento vivo camina hacia adentro del recinto. Cuestión de evitar, siempre hay que evitar la asociación inmediata, porque aunque el animal no te vea, si escucha un ruido y después obtiene una consecuencia, es como un condicionamiento clásico. O sea, vieron como Pavlov con el perro y la campana. Después Sí. se escucha la campana y saliva. Entonces, todo lo que es manejo comportamiento tiende a evitar asociaciones inmediatas. Monitoreamos a través de videocámaras que están conectadas a nuestra computadora o al celular. Usamos cámaras trampa. Generamos alguna interrupción entre la consecuencia que puede el animal considerar favorable y el estímulo que decíamos que evite asociar. Detectamos comportamientos que tal vez no son adecuados y armamos un plan de modificación de ese comportamiento, ¿sí? Siempre que un evento se da, hay algo que fuerza y en lugar hay otro comportamiento que está dando. Entonces hacemos todo ese análisis comportamental para cada uno. Hay con especies que tenemos contacto protegido, hasta por un tema de seguridad. Supongamos que es un puma, no entramos en contacto directo con un puma. Entonces hay todo un sistema de guillotinas y puertas que nos permiten trabajar desde afuera. Por ejemplo, hoy les contaba que tenemos esos vidrios espejados para monitorearlos. Tenemos la posibilidad hasta de llenar las piletas y vaciar las piletas desde afuera con un sistema de grifos sin entrar al recinto. Limpiamos el recinto con una frecuencia baja, porque los cóndores no es que requieren que todos los días vamos a limpiar. Damos de comer carcasas grandes, entonces, por ejemplo, damos una oveja entera y por una semana los cóndores Pasan tienen una sal. oveja y evitamos entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir. Bueno,
entre un montón Y de hay otras muchísimas parecidas. cosas de acuerdo a cada especie y a cada caso en particular. En el caso de pichones o cachorros, usamos títeres, podemos usar vidrios espejados, podemos usar espejos. Por ejemplo, los cisnes o los patos son animales gregarios. Ellos se mueven, digamos, a donde hay un pato va otro pato, para decirlo en castellano. Y entonces ponemos espejos adentro de la unidad de terapia, por ejemplo, y entonces el pichón va y se pega al espejo, como que se pega, no se reconoce a sí mismo en el espejo. Entonces los espejos ayudan para darle como esa situación de animal gregario o de compañero. Utilizamos plumeros, por ejemplo, hay especies pichones que se ponen abajo del ala de la madre, abajo de la madre. Entonces usamos plumeros. Por ejemplo, por dar un caso, vieron el cisne que le mostré en la presentación. Armamos unas camas de red, ¿sí? Que son unos tubos de PVC con una red. Y el pichón se apoya ahí arriba, porque ellos o están flotando o están arriba de la madre. Y de esa manera evitamos que se hagan callos en las patas o en la quilla. Están siempre en algo blando flotando. Le ponemos un plumero, entonces se mete abajo encontrando el refugio de la madre. Ponemos una lámpara de calor y ponemos un espejo, si es que se está rehabilitando solo y no hay otro pichón, para dar esa otra parte de lo que vendrían a ser los hermanos, ¿no? O el comportamiento gregario. Claro. Algo importante, como es una pregunta técnica, es darle a los animales opción y control. ¿Ok? Control de si necesito refugio, lo puedo obtener. Si necesito interacción social, la puedo obtener. ¿Ok? En el caso de algunas especies, esto es más fácil. En algunas otras especies, como por ahí nombran los monos, es muchísimo más difícil. Que hay ciertos animales que requieren de un aprendizaje que tienen de la madre o del grupo social y que incluso esa vida social es fundamental para sobrevivir en la naturaleza, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, no trabajamos mucho con monos, ¿sí? No es una especie que habitualmente recibimos. En Argentina tenemos un problema en general con el mono carayá negro, que es una especie muy traficada, pero tampoco existen muchos programas de reintroducción de estos monos. La mayoría de los monos que llegan quedan como depósito legal en diferentes instituciones zoológicas. Entonces, particularmente no es que tenemos algo específico para los monos, sí para las especies que liberamos o reintroducimos Claro, en la naturaleza. exacto. Pero Bueno, aquí. Ah, evitar perdón. asociaciones inmediatas y permitirle asociaciones que queremos que hagan. Otra cosa que pasa que no es una respuesta corta, perdón. Otra cosa que Claro. podemos utilizar son animales tutores, ¿sí? Otro animal que capaz quedó en el centro de rescate, por ejemplo, hay cóndores que es juguetes que llegan y todavía no saben abrir la comida o no saben manejarse bien, lo pones con otro cóndor adulto y aprenden por imitación, eso sirve mucho. Nos trabajan, por ejemplo, trabajamos en red con otros centros de rescate. Un buen ejemplo es más allá de que somos colegas, amigos con el centro de rescate de Aguará de Corrientes, si yo rescaté un lobito de río y vos rescataste un lobito de río y es un animal social, sabemos que rehabilitarlo juntos es mejor que rehabilitarlo por separado. Entonces ahí, y esto es madurez, porque en algún momento era, no, bueno, yo quiero la foto del momento que lo libero. O sea, acá estamos por los Ese animales, equipo. los animales, y el objetivo final es hacerlo bien por esos animales, por la conservación y por la salud de los ambientes, y no hacer algo a medias o mal que termina afectando y haciendo sufrir un animal o poniendo en riesgo una población silvestre. Entonces, por ejemplo, Totalmente. yo sé que rehabilitar un lobo de río solo, por más espejo, por más muñeco, por más esfuerzo que haga, le va a faltar una parte de sociabilización que le va a complicar mucho su reintroducción. Si trabajo en red con otros, bueno, mejora Va a ser mucho mejor. muchísimo al hacerlo con otro.
Por ejemplo, Totalmente. la Fundación Mundo Marino, que en la Argentina son líderes en lo que es rehabilitación de fauna marina. Nosotros solemos tener incursiones de mamíferos marinos en la zona del Río de la Plata y el Paraná. Y como parte de la red del nodo fluvial de varamientos de mamíferos marinos, rescatamos esos animales, los atendemos en primeros auxilios, nos comunicamos y trabajamos en red, y la Fundación Mundo Marino realiza la rehabilitación y reinserción, porque no tiene sentido que yo esté rehabilitando un lobito marino solo acá, si en otros centros están rehabilitando seis lobos marinos más, y sabemos que si están en grupo les va a ir mucho mejor, ¿sí? Y tienen las Entonces el trabajo instalaciones preparadas. tal cual, pasa tú, mira, y te puedo, el centro de rescate de Costanera Sur, que depende del Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, tenía un flamenco en rehabilitación que tenía el plumaje engrasado. Sabía que nosotros estábamos con otro grupo de flamencos y me llamó y dijo, derivamos el flamenco hacia el centro de rescate de Temaikén porque va a tener más chances de rehabilitar. Entonces eso, por suerte, el pasado no se daba y cada vez se da mejor, y es algo que ojalá siga creciendo y muestre que los centros de rescate en Argentina estamos creciendo. Sí, seguro que sí. Hay varias preguntas, pero yo creo que también por el tiempo y demás, te voy a hacer la última. Y las otras preguntas que van saliendo ahí en el chat, se las vamos a contestar, ya sea por acá por la página de Comunidad Activa, y si no, nos mandan un mail. La última pregunta que voy a dejar es la de Laura Vázquez, que ha comentado bastante y ha participado, que nos pregunta cómo puede hacer para colaborar, si vamos a pasar algún material de esta charla y dónde ella puede adquirir material respecto a la temática de rehabilitación y recuperación de especies. No, hay mucha bibliografía de rehabilitación hecha acá en el país, en Argentina, como a nivel internacional, ¿sí? Creo que una excelente forma de acercarse a este mundo es el voluntariado, ¿sí? No solo en función de Maiken, en muchas otras situaciones también. Buscar estos libros, que hay, capaz no hay uno puntual para decir, también varía mucho según, no sé si es rehabilitación de mamíferos grandes, de mamíferos chicos, pero creo que estar también al día en los newsletters de los centros de rescate, de la Fundación Temaikén, ser socio de la Fundación Temaikén, que continuamente, por ejemplo, cuando alguien dona a la Fundación Temaikén y es socia y apoya a nuestro trabajo, a nuestra causa, las chicas que se llaman Connie y María Clara, que se dedican a que llegue la información a los socios, me vuelven loco. Está pasando. Necesito información, necesito contar lo que estamos haciendo, y esa es una forma de aprender en el ver cómo se hacen las cosas, ¿sí? Creo que en esa diapo son instituciones, sean privadas, ONGs, que son referentes a nivel nacional sobre cualquier material generado por ellos, es digno Vale de la leer. pena. Totalmente. Bueno, Cris, como te digo, hay otras preguntas, pero yo creo que las vamos a empezar a responder ahí dentro de nuestro mismo muro ahí de la página. Y nada, muchas felicitaciones, está Ivonne, Alejandra, María Laura, todos nos dicen que estuvo muy bueno, qué excelente la propuesta, qué increíble charla. Por acá desde Manizales nos mandan felicitaciones. Y Mónica, alguien nos pregunta por acá la formación académica de cada uno de nosotros para poder realizar este trabajo. Nada, creo que también es mucha experiencia y mucho trabajo, ¿no, Cris? Vos llevas como 14 años trabajando en esto y es ir trabajando en red donde cada uno va aprendiendo y demás, ¿no? Yo creo que es un buen comentario y a la vez pregunta oculta, ¿no?
Claro. Veterinarios, biólogos, cuidadores, técnicos en faunas. Hay muchas carreras nuevas de gestión de la biodiversidad que pueden aportar voluntariado, experiencia, porque eso ayuda La experiencia muchísimo. es en la Y después no práctica. importa lo que estudies. O sea, Laura, vos sos ejemplo. Vos sos compañera mía, trabajas capaz de la parte educativa, así que ATE tenga otro impacto. Recuerden que para que ATE tenga otra magnitud, se tiene que La vincular a educativa. proyectos de investigación, de educación para la conservación, en donde ese rescate se transforme en algo más poderoso. Entonces, hay educadores, docentes, expertos en búsquedas de fondos, gente en comunicación, Ay. gente en recursos humanos. O sea, Investigadores, biólogos, exacto, yo diría intérpretes que ambientales. no importa el puesto que ocupes. Si vos trabajás en una institución de conservación, como lo es Fundación Temaikén, no importa lo que hagas, vos existís para tener un impacto en la conservación y mejorar la vida de animales, personas y ambiente, que ese aspiracional de que podamos vivir en armonía sea una realidad. Sea una acción chiquita, desde rescatar un animal, a un proyecto de conservación mucho más grande o con otra escala u otro impacto. Y ya sea desde un expertise directo, como es un veterinario que duerme al animal, o la persona que nos ayuda a contar esta historia. Yo, mis mejores compañeros es la gente de comunicación y prensa, porque si todo esto no lo contamos, tampoco ayuda a reducir las amenazas de los animales. No es solo por contar, por decir, ah, Temaikén hace esto. De hecho, hoy hablaba de otras instituciones que hacen un excelente trabajo, sino que tiene que ver con, al contar, generamos un impacto. Claro. Y entender que no importa lo que hagas, vivís en este planeta y vivís con otros. Entonces, si querés dedicarte o hacer algo por los animales, creo que todos tienen algo para aportar. Hay carreras más obvias, ¿no? Veterinaria, biología, cuidador de animales. Sí, totalmente. Además, es lo mismo. Me encanta esto que mencionas porque cada uno, desde el rol que realizamos dentro de Fundación Temaikén, todos tenemos la misma misión y todos tenemos el mismo objetivo. Ya sea que estemos esto, en educación, estemos en comunicación, donde estemos, tenemos siempre la misma mirada y además queremos trabajar en red porque no es solo Fundación Temaikén, sino son todos estos otros compañeros que tenemos. Desde el fin del mundo, desde la Patagonia hasta acá en Capital, que todos se están esforzando por cuidar a la naturaleza y cuidar la biodiversidad. Y ustedes, además que nos están escuchando, se suman también como aliados y multiplicadores de este lindo trabajo que estamos haciendo. Así que es un trabajo de todos y es una pasión que creo que compartimos todos y comparten también ustedes que nos están acompañando. Exacto. Así que, bueno, la verdad que mil y mil gracias a todos, de verdad que se quedaron todos, nos acompañaron durante un montón de tiempo y bueno, nada, esperamos que se puedan sumar a la próxima charla que vamos a dar, que va a ser sobre ya proyectos de investigación que también se realiza acá en Fundación Temaikén, va a ser el 22 de septiembre, así que estén atentos. Y también poco a poco vamos a compartir también algunas charlas que hacemos para educadores ambientales, más enfocados sobre la educación ambiental y el trabajo con la comunidad. Así que bueno, estén atentos a todas nuestras redes sociales y de nuevo gracias también a Río Uruguay Seguros, porque sin el apoyo de ellos estas charlas no las podríamos hacer. Y gracias al equipo educativo, que ustedes de pronto también no lo ven, en este momento solo me ven a mí. Por atrás también hay todo un equipo de educación ayudándonos y manejando todo este sistema de tecnología. Así que la verdad que gracias a todos y bueno, esperamos que terminen muy bien su miércoles. Gracias, Cris. Siempre es un placer charlar con vos, aunque no nos toque hacia la distancia. Y bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Y les decimos adiós. Gracias. Chao, Cris. Nos vemos mañana seguro.